Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Warzone. Y nada, chicos, como estáis viendo en este vídeo, pues os traigo un pedazo de combo formado por dos de mis armas favoritas. Como sabéis, el Kar es mi sniper favorito y el subfusil, vamos a tener la Bullfrog, que la verdad que últimamente está muy, muy top, junto con, pues como siempre digo, la MAC, la PPSH, las MP5 están muy fuertes, pero la Bullfrog pues tiene esta temporada algo especial que la hace de los mejores subfusiles, que te sientes bastante cómodo con este arma en cualquier situación. Y entonces pues he decidido combinar el Kar, que es un arma que la vamos a usar de distancias lejanas, con la Bullfrog, que es un arma que es muy buena de cerca, y con los accesorios correctos también de media distancia. Así que nada, como siempre os voy a explicar los accesorios de cada arma, y nada, pues espero que os guste y espero que os sirva. Vamos a comenzar con el Kar, vamos a irnos a bocacha y aquí vamos a equipar el silenciador ligero, ya que el monolítico, como veis, nos penaliza la velocidad de apuntado. Yo simplemente quiero aumentar velocidad de apuntado y velocidad de balas. Lo demás nos da igual en el SNP, ni alcance de daño ni nada, simplemente velocidad de balas para que tarde menos y tenga menos caída, y velocidad de apuntado para poder disparar antes de que nos disparen y apuntar lo antes posible. Así que vamos a equipar el silenciador ligero para obtener simplemente ese silenciador de sonido. Seguimos con el cañón y vamos a equipar el tercero, ya que nos da, bueno, alcance de daño, como he dicho, lo omitimos, ya que pone alcance de daño, pero eso es porque está dentro de la categoría de fusiles tácticos y no tiene nada que ver. Nos vamos a centrar simplemente en la velocidad de balas, ya que este cañón es el único que nos aumenta esa velocidad de balas, y vamos a hacer pues que las balas, como he dicho antes, vayan más rápido y tengan menos caída. Seguimos con el láser, vamos a equipar el único, el táctico, enfocado sobre todo en el tema de velocidad de apuntar con la mira. Como he dicho, hay que apuntar lo más rápido posible para poder disparar antes que el que nos está apuntando, y para tardar lo menos posible, para no tener que estar esperando a que apunte el sniper, simplemente apuntar y disparar. Seguimos con la mira, al ser un sniper, por supuesto la mira de precisión, y bueno, simplemente pues como consejo recomiendo que la mira predeterminada la cambie, ya que tiene esa flecha y en mi opinión molesta bastante, ya que justo se pone encima de los enemigos cuando los apuntamos. Si os gusta pues podéis dejarla perfectamente, pero en mi opinión la segunda es la mejor, ya que es más limpia y se ve a los enemigos cuando los estamos apuntando. Y vamos a terminar con la culata. Tenemos dos opciones: la culata hueca para aumentar la velocidad de apuntado al andar, es decir, cuando vayamos corriendo, y la Sport, simplemente la velocidad de apuntar con la mira. Entonces pues esas dos opciones serían bastante buenas las dos. Así que sería la clase del Kar. Vamos con la de la Bullfrog. Vamos a equipar en bocacha el Gru, ya que vamos a utilizarla también de media distancia, ya que vamos de secundaria con un sniper, y con este silenciador, como veis, se nos potencia las ventajas de distancias lejanas y por supuesto también el silenciador de sonido, aparte de un pequeño plus de control de retroceso vertical, que como dicho, de distancia medias también nos va a ayudar bastante. Seguimos con el cañón, vamos a ponerle el tercero para que nos ayude también a aumentar esas ventajas de distancias lejanas, como alcance de daño y velocidad de balas, y también que sea más fácil pues eliminar a los enemigos en distancia media, ya que vamos a tener más alcance y más velocidad de balas. Seguimos con el acople para reducir al máximo ese retroceso, ya que de cerca no tiene nada de retroceso, pero a media distancia ya comienza a moverse, entonces vamos a reducirlo para que sea más fácil en las media distancias con las empuñaduras pernas. Vamos a continuar con la culata, vamos a equipar la culata de armazón KGB, que como veis es la que nos aumenta el tiempo de sprint al disparar, muy importante para aumentar esa movilidad con el subfusil, y por supuesto la velocidad de apuntado, ya que cuando nos encontremos cara a cara con alguien vamos a tener más posibilidades de eliminarle, ya que vamos a apuntar más rápido que él. Y vamos a terminar en este caso con el láser para aumentar al máximo esa velocidad de movimiento, para poder mover lo más rápido posible, poder rushear a los enemigos, y también la velocidad de apuntado al andar, como he dicho antes, para esos cara a cara y poder apuntar antes. Así que nada, gente, esta es en mi opinión la mejor clase de la Bullfrog, enfocada también para las medias distancias, y la clase del Kar, vale, como he dicho, enfocado pues bueno, para distancias lejanas, por supuesto. Así que nada, gente, esta combinación yo creo que os va a encantar, es un combo muy fácil de usar, que os vais a sentir cómodos, y frente a cualquier enemigo en cualquier situación vais a sentir que podéis eliminarle, ya que medias y cercas con la Bullfrog es muy fácil, y de lejos con el Kar parece que apunta solo a la cabeza, así que también recomiendo que lo probéis. Y nada, pues espero que os haya gustado el combo, probadlo y dejadme en comentarios qué os parece, un like si os ha gustado y una suscripción, se agradece un montón. Así que nada, gente, nos vemos en el siguiente. Adiós.